Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia, amigas y amigos diputados, la iniciativa que hoy presento y que modifica y adiciona diferentes artículos de la Ley Federal del Trabajo trata en particular el tema del estrés laboral, porque ha sido un trabajo conjunto para atender los problemas en esta materia. Reitero mi agradecimiento y reconocimiento nuevamente, porque va a ser una serie de iniciativas, al doctor Edilberto Peña, director del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso, al doctor Germán Palafox, director de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a la doctora Erika Villavicencio Ayú, coordinadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. La presente iniciativa la hago bajo la siguiente exposición de motivos. En el contexto de los riesgos psicosociales entendidos como los factores que tienen una alta probabilidad de tener consecuencias en la salud de los trabajadores, el estrés laboral es acaso el que tiene un mayor impacto tanto en lo individual como en lo social y ulteriormente en el desempeño de las organizaciones. La gravedad de las consecuencias del estrés laboral es un aspecto aún pendiente de reportar en informes de mediano y largo plazo. Un punto que es motivo de acuerdo es que si no se toman las medidas necesarias para caracterizarlas y prevenirlas, el conocimiento llegará cuando probablemente sea demasiado tarde. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el estrés laboral es identificado como un grupo de reacciones emocionales, psicológicas, cognitivas y conductuales ante exigencias profesionales que sobrepasan los conocimientos y habilidades del trabajador para desempeñarse de forma óptima. El documento La Organización del Trabajo y el Estrés, Estrategias Sistemáticas de Solución de Problemas para Empleadores, Personal Directivo y Representantes Sindicales, publicado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, el estrés es el resultado del desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta el individuo por un lado y sus conocimientos y capacidades por otro. El estrés pone a prueba la capacidad del individuo para afrontar su actividad y no solo incluye situaciones en que la presión laboral excede la capacidad del trabajador para hacer frente a la misma, sino también los casos en que no se utilizan suficientemente sus conocimientos y capacidades, y esto supone un problema para el trabajador. En la actualidad, el estrés laboral representa una de las causas principales de atención a la salud de la población trabajadora y, por ende, una causa de afectación y productividad y buenos resultados en las organizaciones. El estrés como condición que afecta a la población general es un factor determinante de enfermedades. Es el conjunto de reacciones físicas y mentales que la persona sufre cuando se ve sometida a diversos factores externos que superan su capacidad para enfrentarlos. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, el estrés laboral es el tipo particular de estrés donde la creciente presión en el entorno laboral puede provocar la saturación física y o mental del trabajador, lo que genera diversas consecuencias que no solo afectan la salud, sino también su entorno más próximo, ya que genera un desequilibrio entre lo laboral y lo personal. El estrés laboral como causa de fatiga afecta al 75% de los mexicanos, con lo que ha superado a países como China y Estados Unidos de Norteamérica entre los más importantes. Entre las causas del estrés laboral se reconocen cinco principales: las condiciones de trabajo, las finanzas personales, la violencia, el tráfico vehicular, los problemas de pareja o familiares. La afectación del estrés en la persona condiciona manifestaciones sintomatológicas principales que se agrupan en las cuatro esferas principales de quien lo padece. Lo anterior se traduce a largo plazo en el ámbito laboral, en una reducción de la productividad, disminución de la calidad de vida, aparición de problemas físicos y o mentales de salud, como la depresión, la ansiedad, problemas de relaciones sociales y familiares, así como un incremento del riesgo de alcoholismo y otras adicciones. Por razones de tiempo, solamente voy a señalar lo más importante de esta iniciativa. 1. La eliminación del subtítulo de enfermedad endógena, enfermedades endógenas en la Ley Federal del Trabajo, pues es un concepto totalmente erróneo con respecto a los seis numerales subsecuentes.
toda vez que una enfermedad endógena en el terreno de la medicina es aquella que se origina por una alteración del metabolismo que resulta independiente de la propia enfermedad o cuando surge por razones genéticas. Las enfermedades endógenas pueden ser hereditarias o no. Es evidente que es erróneo este concepto. Dos, se agrega el artículo 513, el numeral 162, para incluir en el catálogo de enfermedades en la Ley Federal del Trabajo el estrés laboral. Tres, en espera de que esta iniciativa cuente con la anuencia de este pleno para ser enviada al Congreso Federal, esperaríamos con optimismo su aprobación y una vez promulgada en cumplimiento de lo estipulado en la propia Ley Federal del Trabajo, el diagnóstico del estrés laboral será motivo del otorgamiento por parte del médico tratante de incapacidad laboral durante el tiempo que considere hasta la total recuperación del trabajador. Cuatro, el patrón se obliga a cumplir y respetar las determinaciones médicas de incapacidad por los días que señale el facultativo y el trabajador gozará de su salario íntegro, así como de todos sus derechos laborales. Cinco, se adiciona la fracción novena al artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo, que establece, en caso de incumplimiento de lo anteriormente señalado, el patrón será sancionado con multa de 250 a 5.000 unidades de medida y actualización. Por todo lo anteriormente expuesto, se emite la siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto. Solicito de manera respetuosa, sincera, de manera íntegra, al diario de los debates, la iniciativa que hoy presento. Es cuanto, diputado presidente, por su atención. Muchas gracias. Diputado José Luis.